Así es, amigos televidentes, buenas tardes. Y es que un hombre aproximadamente de 45 años de edad perdió la vida en un accidente de tránsito en la vía principal, en el poblado de Gorgona. Esto es en el distrito de Chame, acá en Panamá Oeste. Y este hecho se dio cuando el hombre viajaba en la calle en una moto tipo mensajería. A eso de las 5 de la mañana colisionó con un montículo de piedra de jardinería que estaban amontonadas en el patio de una casa. Informaron a los vecinos que en horas de la mañana escucharon un estropicio cuando observaron pues a este motociclista tirado en el suelo cercano a su motocicleta. En el lugar, los vecinos que estuvieron se acercaron a ver el hecho, señalaron no conocer al difunto que estaba pues, que yacía pues aquí en el piso de este lugar. También podemos mencionar que se presentaron las policías de tránsito y así como funcionarios del Ministerio Público, quienes realizan las investigaciones en este accidente. Además, pues, ordenaron el levantamiento del cadáver para ser trasladado a la morgue judicial de Panamá Oeste. Es el informe que pues tenemos desde acá de Panamá Oeste de este hecho pues lamentable, donde una persona fallece en el sector de Gorgona, camino a playa, vía principal a las playas de Gorgona, en este pueblo acá en el sector de Chame. El informe que tengo, José Luis, vamos con ustedes a los estudios.